estás? Mi nombre es Carol, gracias por hacerle clic a este video y aquí te voy a compartir mis anotaciones acerca del capítulo número 2 del libro Amor Líquido. Primeramente, Bauman explica que la cultura nació de la unión de dos sexos, generando la diferenciación. Y esta unión es muy importante porque de allí nace la creación de otro sujeto. Para Bauman, los hijos son muy importantes porque anteriormente, cuando tú constituías, formabas una familia, nacían los hijos y esto era un medio para poder mantener un linaje heredado, mantener esa herencia familiar a través de los hijos, porque los hijos van a luego a heredar esa cultura y luego se las van a comunicar a sus hijos. Sin embargo, en la modernidad, en la sociedad actual, los hijos hoy en día no es una prioridad, sino una opción. Los sujetos tienen la opción de decidir si van a tener o no hijos, porque hoy en día tener un hijo no es prioridad para mantener el linaje heredado de la familia. Hoy en día tener hijos ya se ha vuelto un tema para debatir, para tomar decisiones, porque primeramente al tener hijos hay que analizar ciertas circunstancias que nos hacen tomar decisiones. Anteriormente ya mantener una familia era una tradición, era mantener esa costumbre de crear una familia para poder tener esa herencia. Hoy en día no es así. Hoy en día la mayoría de las personas o tienen hijos por presión social o simplemente para satisfacer ese sentimiento de soledad que tiene en su vida. Entonces, para Bauman, los hijos ya es como un objeto para tomar decisiones en la actualidad. Anteriormente, el sexo era la base primordial en que constituye a crear una familia, porque a través de mantener relaciones con tu pareja vas a poder procrear y mantener ese linaje familiar. Todo eso era ese concepto que anteriormente era importante para complementar, para formar esa familia. Hoy en día no es así. Hoy en día vemos el sexo como un disfrute, como una máscara de felicidad que te lleva a satisfacer momentos, ¿okay? Algo breve. Y es por esta razón que Bauman utiliza el término amor líquido, porque hoy en día somos una sociedad breve que trata de rechazar ese concepto de amor, ese concepto familiar, ese concepto de estabilidad en el amor para vivir a través de la brevedad, a través de buscar esas maneras de satisfacer sus necesidades y mantener esa máscara falsa de felicidad que lo va a llevar a tener una relación inestable o no tener una relación. Por otra parte, Bauman explica que mantener una unión familiar es rechazado hoy en día porque nosotros la sociedad actual lo que estamos buscando es rechazar los vínculos interpersonales, es tratar de rechazar toda esa unión entre parejas porque nuestro mismo entorno está tan caótico que estamos envueltos en toda esa problemática social que nos llena nuestra vida de frustraciones, de inseguridades, y es por esta razón que nuestra vida se complica porque nos ponemos a pensar, oye,
de verdad vale la pena mantener estabilidad, una unión familiar, porque al tener tu unión familiar vas a tener hijos y esos hijos conlleva a tener gastos, a tratar de minorizar sabiendo que no hay estabilidad económica. Entonces, todo esto es lo que genera una sociedad líquida y de tal manera esto conlleva a un amor líquido, que el sujeto no tenga estabilidad en su vida amorosa, sino relaciones breves. A manera de concluir, en el capítulo 2 existen dos términos que para mí han sido importantes en este capítulo. Primeramente es el rechazo de las relaciones. Ya nosotros lo que buscamos es mantener relaciones breves porque nuestro entorno está tan saturado de problemas que al nosotros pensar en construir una familia, lo primero que buscamos es tomar decisiones, es analizar si en verdad eso a nosotros nos interesa. A tratar de hacer una equivalencia entre lo que a nosotros, no, si vale la pena tener hijos o no. Esa es la sociedad que actualmente estamos viviendo. Segundo, que el tema del sexo, de convivir con otra persona, también lo analizamos mucho porque a través de eso conlleva a tener estabilidad, y lo que menos queremos nosotros es estabilidad, lo rechazamos totalmente porque somos una sociedad de consumo, somos una sociedad muy líquida que no nos gusta la inestabilidad, no nos gusta la estabilidad, nos gusta la brevedad, y es por esta razón que tener relaciones con otra persona, mantener esa comunicación con otras personas, no la evadimos, y eso crea esa máscara superficial de felicidad que aparentemente nosotros buscamos la comunicación entre las demás personas para satisfacer una necesidad momentánea, algo breve, y luego lo rechazamos. Entonces, esto cada día va a ir empeorando a través, porque hoy en día estamos tan saturados de tecnología que la tecnología lo que hace es alejarnos más de la comunicación entre las personas, en el sentido de que ya la comunicación va a ser superficial y no va a ser algo físico. Saben que lo más importante para el sujeto es mantener ese contacto físico con las otras personas. Hoy en día ya no existe, porque hoy en día si tú quieres hablar con una persona ya ni siquiera lo ves en persona, sino que la llamas o le mandas un mensaje y ya. Esa es la comunicación que nosotros tenemos. Entonces, por esta razón es que Bauman explica que nosotros vivimos en esta comunidad líquida que nos está llevando a tener una sociedad crítica bastante deteriorada, en donde en vez de comunicarnos más, lo que estamos es alejándonos cada uno, ser individuos independientes y no ser una comunidad socialmente unida, socialmente estable, mantener ese contacto entre nosotros mismos. Entonces, bueno, espero que te haya gustado este video. Si te gusta este contenido, si me quieres dejar algún comentario, me lo puedes dejar en la cajita de comentarios. Anteriormente publiqué el capítulo 1, si no lo has visto te lo voy a dejar el link ahí abajo. También en mi canal de YouTube podrás disfrutar de las reseñas de libros, de los capítulos, de los 4 capítulos del libro Modernidad Líquida, que anteriormente ya los he publicado. Si los quieres ver, también te voy a dejar el link en la cajita de información. Y también te invito a mis redes sociales y a mi sitio web www.notasemujer.com, donde cada semana estoy publicando artículos. Y bueno, nada, el próximo video voy a estar hablando acerca del capítulo 3 de Amor Líquido, escrito por Sigmund Bauman. Así que bueno, será en otra oportunidad. ¡Chao!